tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos por ahí? Hoy es sábado 2 de 9, ¿no? No, yeah, bueno, ya estoy mal, pim. Bueno, siempre algo tengo que decir. Estamos por Panamericana. Ruta 9, brazo Zárate Campana. Estamos yendo a Río Paranacito. Primera vez que vamos para ese camping. Digamos. Sí, el camping sí. El camping se llama el Camping del Zorro. Mira, ya hay varios que han ido para ahí, pero nosotros no, así que bueno, es la primera vez que vamos a ir ahí. Nosotros al lugar nuevo. Hoy vinimos con los tres niñetes. Así que bueno, el día está medio raro. Por allá nos informaron que estaba lloviznando, pero bueno, igual, no vamos a ir igual porque aparte mañana va a ser un día espectacular, así que... Bueno, hoy vamos a hacer una pesquita nocturna. Pasamos por lo del amigo Nico, de Nico Pesca. Y bueno, ya nos trajimos la carnada, trajimos los lombrices, harinado, trajimos posta de sábalo, creo que era, porque me la recomendó él. Así que vamos a tirar a todo. ¿Gordi? Sí, sí, vamos a probar a ver qué sale. Vamos a probar con boya, caña, línea de mano. ¿Cómo re? Sí, ¡eso está prohibido! ¿Sí? No, ¡eso está prohibido, nene! Ay, tiró un pibe al agua, habéis tratado de las patas a ver si saca algún pescado. Ah, eso está mejor, me parece. El que se porte mejor. Mal, lo vamos a tirar al río de las patas. ¡No! Así que bueno, vamos a conocer un lugar nuevo, por lo menos para nosotros es nuevo. Y bueno, para los que no lo conozcan, ya lo van a conocer. Bueno, hace un rato que ya llegamos. Ahí está el gordo, están los chicos, están por preparar el fuego para comer algo. Ahí está Lara. Acá ya armamos la carpa. Así que, bueno, esta noche lo único que nos olvidamos las sillas. Así que los chicos sí tienen sillas, nosotros no nos vamos a sentar en el piso. ¿No, Lara? Ajá. Así que bueno, a ver, me voy a acercar un cachito acá a ver si vení. Iluminen la mamá. Acá. Allá, cuidado. Hasta acá nomás, A ver si podemos ver bien. Ahí. No se ve nada. A ver. Ahí. No, ahí no se ve nada. Bueno, pero ahí está el agua. Sí, ahí está el agua. Así que nada. El lugar está muy lindo. Allá están los baños. Así que bueno, mañana cuando sea de día les vamos a mostrar bien el lugar. Después de comer vamos a ver si con el gordo tenemos ganas o no de pescar un rato. Así que bueno, más tarde nos vemos, gente. La gorda. Buen día, amigos. Son las 5:06 menos 20 de la mañana. Estamos acá en el rancho. Durmiendo un rato, intentando dormir ya. No ya está, dormir. Ya dormimos. La gorda no pudo dormir. Ahí la voy a enfocar así porque si no le estoy quemando los ojos. ¿Cómo es que se llama? Pasa que no trajimos los colchones. Vinimos tarde y si traíamos colchones, te iba a tardar 3 millones de horas. Y yo en el piso no puedo dormir, sinceramente. Con el problema de espalda, así que... Mentira, qué problema de espalda. Quedas torcida, gorda. Mucho totó. Dale, estúpido. Es un tarado. Y duerme toda torcida. En serio, es verdad. Y le queda torcida la espalda, no está acostumbrada. Pero bueno, en serio, ¿cómo es que se llama? Así vamos a salir a tomar un matecito acá. Hay mucho viento. Toda la noche un viento, sí. Ahora ya no hay tanto viento, pero sí, ya se despejó todo. La noche parecía que íbamos a salir volando con carpa y todo, carpa, auto, todo, íbamos a salir volando. Y así que bueno, enseguida vamos a dejar el matecito, vamos a preparar las cañas y bueno, ya vamos a empezar a disfrutar del día. Uh-huh. Así que los chicos están durmiendo en la otra habitación, así que bueno.
que se han despertado el loco. Bruno está roncando. Así que bueno, Después más nos tarde. vemos más tarde, amigos. Bueno, ya nos levantamos, así que ya estamos preparando las carias. Hoy va a ser un día, no sé, supongo que hermoso. Pesque o no se pesque, va a ser un lindo Mira, día. ya está saliendo el sol. Así que bueno, vamos a terminar de armar todo. Ahora después les voy a mostrar. Bueno, no hay mucho para mostrar porque tampoco es muy, muy grande, que digamos. Ahí termina ya. Allá termina ya el camping. Ahí hay unos perritos. Ahí están los baños. Después se los voy a mostrar. Y bueno, ya hay un hombre pescando. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el día. Bueno, ahora sí. Ya tiramos las cañas. Están mis tres cañas en el agua. Las tres del gordo. Bueno, esta tiré con lombriz. La verde. Esta tiré con la boya. Tiré con sábalo para ver si pica un tarú. Algo, no sé. Y esta la tiré con el harinado. Para la carpa. Así que bueno, vamos a ver si sale algo. Un bagre con aquella, una tarú con esta, o una carpa con aquella. Así que bueno. Acá se nos acopló un amigo que está todo mojado. Hola, amigo. Hola. Está todo mojado, pobrecito. Así que bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy. No, gordo, ya tiramos con lombriz, Sí, mira. con sábalo. Miren las lombrices que nos dio el amigo Nico. Mira, es lo que es la porción. Espectacular. Los lomitos. Sábalo. Bueno, Así que y ahora después vamos a ver. sí, vamos a ver qué pasa. Nos vemos en un rato. Hola, Lara. Lara está preparando su cañita. Un poco de harinado. De paciente esperando el pique. Día precioso. Los niños están en la carpa mirando una peli. Así que. Ya llegaron más gente, más pescadores. Me parece que la gorda está teniendo un pique. Mira. Mira también. Hola, gordi. Bien. Bueno, vuelvo a tirar. Acomodale al hombre y mirá porque quedó la de arriba. Bueno, se viene una de las mejores partes del día. Una picadita, ahora a las 10 y pico de la mañana, ¿no, Lara? Vamos, la gorda fue a la peluquería, si consigue un poquito de pan y nos volvemos a comprar pan. Pero bueno, la caña está en el agua hasta ahora. Fue 2 horitas y algo que empezamos a tirar. Salió una boguita con harinado y con maíz. Y una viejita del agua también con harinado. Bueno, por ahora con lombriz. Hay mucho pique, te comen todo, tironean, pero por ahora no se enganchó nada, no se pinchó nada, así que bueno, tenemos varias cañas en el agua, los enanos tienen sus cañas en el agua, Lara también, todo listo y propicio. Yo me mudé para el fondo, me fui allá al fondo donde me dijeron que había un pozo, así que bueno, vamos a seguir probando suerte. Mi gordito está comiendo la picadita que le hizo Papullo. Está riquísimo. Ya mi gordita dos. Mi amicha. ¡Epa! Parece que te gustó, ¿no? El quesito. El quesito con salamín. Y no va a aguantar, ¿eh? Y no va a aguantar. Y te digo, bancala un poquito. No. ¿Viene algo más? ¿Sí?
Y es la rosita, ¿eh? Es la rosita del doradillo esa, ¿eh? ¿Vas a escuchar, Lara? ¿Ya le quiere cambiar la caña? ¡Qué trucha que sos, Lara! La tuya es la bagrera. A ver qué viene. Un bagrecito. Una vieja, mirá, una viejita. Una mini vieja, mirá. Vieja con vieja. Bien, vamos, la primera captura del día, mirá. Mirá, se va. Camina, camina, se va. Una baby vieja. Una mini vieja, mirá. Bruno, ¿qué hace? Bueno, ahora vamos a agarrarla y vamos a liberarla. Mirá, una mini vieja, mirá. Sí, mirá su boca. Chiquitita. Está re linda. Bueno, cortamos y seguimos. Bueno, me vino un rato para acá a sentarme. El gordo tiene la caña ahí que tiró hace un ratito. Pero está mal, che, cero. Se lo piqué. Entonces saqué una sola viejita del agua. Y nada. Cero. La verdad que hay mucho viento. Y el día está hermoso, pero hay mucho viento. No sé si qué va a pasar. Por ahora no sacamos más nada. Acá al lado sacaron un magrecito y una boguita. Y nada más. Y estamos tirando con todo, así que no sé. Vamos a ver qué sucede más tarde. Así que bueno, en un ratito nos vemos. Es una vieja, si viene medio muerto.
linda, vamos, Gordi. Con harinado. Esa está linda, ¿eh? Bruno. Se soltó, Gordi. Se soltó. El señor acá tuvo un pique. Lindo bagre. ¿Viste? Hermoso. Bueno, gente, ha sido todo por hoy. La verdad que pasamos una jornada hermosa. Ahí el gordo se va a bajar a abrir la tranquera. Lo mismo de siempre. Tuvimos 3 piques nada más, 3 capturas, mejor dicho. 2 viejitas del agua y una boga. Así que bueno, muchas gracias por estar siempre con nosotros. No olviden de suscribirse, de darle like. Nos vemos en la próxima salida. Hasta luego. Chao. Chao, gente, amigos. Nos vemos. We'll be right back.